vuelta por el bosque, porque con niebla es una oportunidad muy buena para hacer fotografías con ese aire etéreo y buscando contraluces, buscando fogonazos de luz en elementos como troncos. Y siempre que hay niebla y puedo, la aprovecho para salir, así que voy a dar una vuelta por aquí. El sol que está allá arriba, el sol está allá arriba y la niebla va variando de densidad. A veces es más densa, otras veces no tanto. Cuando no es tan densa como ahora mismo, se puede ver el sol y los rayos iluminan como luces crepusculares. Y voy a estar atento a ver si en algún momento la niebla baja un poquito de intensidad y puedo hacer alguna fotografía contra luz para captar toda esa energía. Bueno, parece que el sol va desapareciendo, se va escondiendo detrás de la montaña. Y también es una buena oportunidad, ahora en otoño sobre todo, bueno, estamos en diciembre ya, a las puertas de invierno, pues para hacer fotografía de setas. No es algo que haga muy a menudo, pero ahora que la luz ha cambiado un poquito y el sol ya no traspasa las nubes como antes, aprovecharé para fijarme más en los detalles del bosque y a ver si puedo hacer alguna fotografía bonita de alguna seta que esté bien. La verdad es que hay mucha seta, pero están bastante podridas, ya mucha humedad y se han podrido mucho. Pero bueno, a ver si encuentro algo interesante. Thank you.
hasta aquí la excursión del día. La niebla ya va desapareciendo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os motive a salir los días de niebla, a dar una vuelta por el bosque, porque da muchas oportunidades, aparte que es un entorno precioso. Así que nada, nos seguimos viendo por el canal. Hasta otra. Tronco en el suelo, un árbol. Y también... Thank you.